Hola compañeros de Balón a Tierra y seguidores de la Tercera Madrileña, soy Javi Redondo, actualmente jugador del Club Deportivo Galapagar. Nací el 11 de noviembre de 1999 en la Comunidad de Madrid, en la cual he pertenecido a diferentes equipos, los cuales han sido el San Sebastián de los Reyes, el Atlético de Madrid, el Unión Adarve, el Alcobendas Sport, donde debuté en tercera división en mi primer año de senior. Posteriormente pasé por La Moraleja, Carabanchel y Tres Cantos, y mis dos últimos equipos han sido el Torrejón y actualmente el Galapagar, donde estoy disfrutando del fútbol. Mi posición principal en el campo es media punta o medio centro. En algunos equipos incluso he llegado a jugar de carrilero, delantero, extremo, pero principalmente de media punta. Como arrepentimiento en mi carrera futbolística, me arrepiento de haber sido poco valiente en los finales de temporada a la hora de cambiar de equipo y a la hora de cambiar de país o comunidad autónoma para jugar al fútbol, ya que eso conllevaba estar lejos de mi familia y es algo que para mí tiene un gran peso. Como consejo para los pequeños futbolistas que están en sus primeras etapas o pocos años, les aconsejaría que confiasen en ellos mismos siempre, que hiciesen caso omiso de las críticas y de las malas palabras de gente que no tienen ningún peso en su vida y que confíen en ellos, que les hará rendir a un buen nivel, ya que la confianza determina cómo rinde un futbolista, en mi opinión. Mis mejores momentos como futbolista, en el número uno pondría el final de temporada del Carabanchel, donde mi nivel de confianza era el máximo que he tenido. El segundo diría que es mi último año de juveniles, que posteriormente debuté en tercera división en el primer año, también con mucha confianza en mí mismo. Y por último, en el tercer puesto pondría ahora mismo, la verdad, porque me encuentro en un momento muy bueno, con unos compañeros que me respaldan, son buenas personas y en el que estoy muy a gusto, con una gran confianza en mí, como he dicho antes, que es lo que hace rendir en un buen nivel a un futbolista. En cuanto a un país donde disfrutar del fútbol, en el caso de que no fuese España, me decantaría por Italia, por el clima, cómo son las ciudades, cómo viven el fútbol. Creo que sería una experiencia espectacular. Y en cuanto a otra comunidad autónoma, siempre me ha llamado la atención jugar en las Islas Baleares. Creo que también sería una muy buena experiencia. Algo que poca gente sabe sobre mí es que siempre he querido ser astronauta. Estudio para ello, pero es lo típico que suelen decir los niños, no, yo quiero ser astronauta. Y es algo que con lo que sueño y ojalá pueda ser así, si Dios quiere. Y es algo que no mucha gente sabe sobre mí. Una virtud como capitán para mí tiene que ser el respeto y el saber estar, ya que las cosas no siempre se dan como uno quiere, pueden no darse los resultados o que el vestuario no tenga una buena relación, sea por el motivo que sea, y el capitán es el que representa a todo el equipo, entonces para mí tiene que tener siempre respeto y serenidad ante todo y demostrar que hay que estar juntos pase lo que pase. En cuanto a un entrenador, su virtud principal para mí es formar un buen grupo de personas y un buen vestuario antes que un buen grupo de futbolistas, ya que puedes tener un equipo en el que los jugadores sean muy buenos, que si entre ellos no hay feeling, ese equipo no va a llegar a ningún lado. Entonces, para mí creo que la virtud de un entrenador de formar un buen vestuario de buenas personas y que se lleven bien entre ellos es primordial. En cuanto a lo mejor y lo peor que me ha dejado el fútbol, en la parte positiva diría que experiencias inolvidables, como representar a la selección española, vivir un playoff de ascenso en mi primer año de senior y sobre todo conocer a grandes personas en algunos vestuarios que aún mantengo en mi vida y creo que es una de las partes más bonitas del fútbol. En cuanto a lo negativo, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión grave, como grave solo me rompí una costilla que fueron un par de meses, no fue nada más. Diría que los quebraderos de cabeza y las etapas de falta de confianza y dudas sobre uno mismo que hacen pasar, o a mí al menos, me han hecho pasar muy malos ratos y creo que es lo peor que me ha dejado este deporte. Por último, mandar un saludo a nuestros compañeros de Balón a Tierra, mi más sincero agradecimiento por el trabajo y el seguimiento que dais a las competiciones madrileñas y a los equipos que competimos en ellas y nada, espero que esta entrevista os haya gustado, me hayáis conocido un poco más y un saludo para mi familia y mi actual equipo, el Galapagar.